Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy voy a estar haciendo un video acerca de los mejores videos que he visto esta semana sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Algunos de estos videos voy a tener que cambiarle el sonido debido a que pueden causar problemas de copyright con YouTube. Algunos los voy a dejar originalmente, pero espero los disfruten. Y antes de empezar el video, les invito a suscribirse al canal, a compartir el contenido en otras redes sociales para que podamos llegar a muchas más personas. Y les invito a que vean el video que subí antes de este, donde le hablo de la nueva red social Really, donde todos podemos ganar. Y así tú me estarías apoyando grandemente y así también yo te podría apoyar. Y bueno amigos, sin más que decir, comencemos. Comenzar amigos, quiero mencionarles que este es un top personal mío. No estoy diciendo que esos sean los mejores videos o que a ustedes les vaya a asombrar, sino que en mi opinión son los mejores videos de la Fuerza Armada que yo he visto esta semana. Así que vayamos con el primero. Y como vieron, es un video bastante corto, pero ahí me llamó bastante la atención, me gustó bastante este video. Pienso que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha ido mejorando los videos y sin necesidad de meter la política se pueden hacer buenos videos. Vamos al puesto número 4. Como vieron, este es un video en Apure. Ustedes me han pedido muchos videos sobre esa zona, pero no tengo mucha información respecto a lo que está sucediendo ahí, por lo tanto no he querido hacer un video todavía. En lo que tenga más información, yo estaré realizando un video. Pero aquí podemos notar que todavía se están realizando las operaciones en esa región y está activa la Fuerza Armada ahí. No es que la Fuerza Armada abandonó ese territorio, seguimos pendientes del territorio, ahí lo pueden ver y lo van a ver en un video que está más adelante. Además ya podemos ir viendo que se está estandarizando el nuevo equipamiento individual de los soldados, lo cual a mí me gusta mucho y sé que a ustedes también. Veamos el próximo video. Estar allí liderando en el campo de batalla. Se aprende cómo formar oficiales de tropa capaces de trabajar en equipo, la disciplina y el rigor de su entrenamiento saca a relucir su carácter y sacrificio. Imponerse las dificultades es parte de su vida y poniendo a prueba su valentía, coraje, despojándose de todo para entregárselo a la patria. Ser cadete de la Academia Militar de Oficiales de Tropa es un honor, es un privilegio. Nuestra Academia Militar, Comandante en Jefe Hugo Rafael Chávez Frías, forma líderes ejemplares para la defensa y fortalecimiento de la patria, de nuestros ideales y de nuestra generación. Si eres sargento primero y cumples los requisitos, acepta el reto. Porque en esta Academia Militar de Oficiales de Tropa, ¡nada nos detiene! Y bien, como ustedes se han dado cuenta, este es un video promocional donde se invita a los sargentos primeros de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a hacer curso para oficiales. Esta clase de video nunca se había hecho, pero vemos la gran calidad con la que se hizo este video y lo que resalto, lo mismo que resalté en el primer video, y es que cuando no se habla de política, considero que los videos quedan mucho mejor. Así que si tú eres uno de esos sargentos primeros que está en la Fuerza Armada y está interesado
En este curso te puedes dirigir al fuerte Guaycaipuro, donde está ubicada dicha academia. Ahí puedes preguntar, ese fuerte está ubicado en Charallave, Estado Miranda, vía Santa Teresa. Así que, ¿qué esperas si eres uno de esos sargentos? Ese video en verdad me sorprendió bastante gratamente. Ahora vayamos al puesto número 2. Este es otro video corto, pero lo pongo en este puesto porque realmente me gustó muchísimo ese video. Me gustó la manera en que el MI-35 movía la cámara y se podía visualizar desde la pantalla, porque es primera vez que se muestra algo así en un video. Por lo menos yo nunca lo había visto en ningún video. No sé si ustedes lo habrán visto personalmente, tal vez alguna persona lo haya visto, yo no lo he visto todavía. Entonces lo pongo en este puesto por eso. Y en el puesto número 1 tenemos este nuevo video. Cumpliendo instrucciones del comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro Moros, del ministro del Poder Popular para la Defensa, bajo los lineamientos del comandante del CEOFAN, la Red y los Llanos y la SODI Apure se mantienen desplegadas en hurras por el eje transfronterizos en los sectores de Guafita y La Chigüirera en el municipio Páez del estado Apure, llevando a cabo patrullajes diurnos y nocturnos, escudriñamientos y rastreos por la zona fronteriza, en una constante y permanente lucha contra los Tancol en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2022, en ejercicio de la soberanía nacional, demostrando la gallardía de los soldados bolivarianos en la firmeza de garantizar la paz y la tranquilidad al pueblo venezolano. Y este, amigos, sin duda alguna, es el mejor video de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que yo he visto esta semana, y es de la SODI Apure. Me imagino que ustedes también están impactados al ver este video, así como lo quedé yo. Vemos la gran capacidad de fuego con que cuentan las fuerzas especiales en esa región. Además, vemos nuevamente el equipamiento individual, que prácticamente ya ha sido actualizado en su totalidad, así que yo me alegro mucho por eso. Me alegro también porque no se nombra mucha política ahí en ese video, y considero que la SODI Apure es una de las que mejor videos hace de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y ahí ustedes que me han comentado muchísimo este tema, ahí están viendo el despliegue, están viendo que si están haciendo algo, están viendo que están desplegados en operativo. Así que tengan paciencia, cuando yo tenga más información yo se la voy a estar haciendo saber. Pero por ahorita solamente les tengo esto, espero les haya gustado este video. Comenten qué les pareció este talk, suscríbanse si no se han suscrito al canal para que vean más videos como este. Y además les invito a darle me gusta y a compartir el video en otras redes sociales para que podamos llegar a mucho más personas. Y sin más que decir, nos vemos en un nuevo video.